Estamos aquí para rechazar la ley Lasalle porque supone un recorte de derechos, derechos que existen desde hace más de un siglo en España y en toda Europa y que va a suponer el entierro definitivo del sector cultural. Si el IVA ya ha sido una losa insuperable para destruir más de 100.000 empleos, el recorte de estos derechos, que es la única forma de sustento que tienen la mayor parte de creadores, autores, artistas, productores y demás, va a suponer el empobrecimiento ya absoluto, la pérdida de competitividad, y creo que no vamos a levantar cabeza en 20 años aproximadamente, porque destruir toda una base de la industria cultural cuesta mucho recuperarla. Pierdes posición en el mercado y esa posición la van a ocupar la industria extranjera, en este caso, que no tenemos nada contra ella, sino que queremos competir en pie de igualdad. Y esta ley nos sesga las posibilidades y la potencia que tiene la cultura española. Pedimos la retirada del proyecto de ley Lasalle. Sí. Ya que el texto aprobado por el Congreso es regresivo, nos aísla de Europa, destruye nuestros derechos y no tiene ni el apoyo de los legítimos titulares ni el consenso exigible a una ley de esta envergadura. Y también queremos poner en valor la cultura como motor de la economía, como valor estratégico. España también era una potencia cultural hasta hace 2 años. Y nosotros, que vivimos del turismo, suponemos que la cultura es un elemento que genera turismo, no tanto los hoteles, como se está diciendo, que dice que los hoteles son el motor de la economía. Creemos que es el sol, las playas, la gastronomía y la cultura el motor de la economía en forma de turismo y en forma de actividad económica.